Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos en un nuevo programa de Comunicarte, aquí con Norma Massa, ella es subsecretaria de Cultura y Turismo. ¿Cómo estás, Norma? Hola, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Contanos, ¿cómo venís viviendo todo esto? Sabemos que se están preparando para el gran evento de lo que es la Peña Colorada y también estamos alejando un poco de lo que fue la elección departamental. Contanos cómo fue vivir esto de la elección de nuestra reina representante, que bueno, ahora se va a la elección provincial. Bueno, como año a año realmente es una experiencia muy linda, una experiencia que se comparte con los estudiantes. A mí me toca lo que es el arriba del escenario, digamos, no únicamente compartir con las candidatas, sino que también con todos los chicos y los profes que hacen de coach. O sea, se maneja muchísima gente, son más de 200 personas las que están sobre el escenario, entre las candidatas y los chicos que nos ofrecen su arte bailando. Así que es una experiencia que año a año realmente es más intensa, porque las exigencias son mayores, se ha logrado un nivel en nuestra elección, yo no sé si vos recordás años atrás, que eran como más humildes, por decirlo de alguna manera, no tenían escenario, las chicas desfilaban por las pistas con muy pocas luces, no había show montado especialmente para eso. Entonces, la importancia que le ha dado nuestro intendente, el doctor Julio César Bravo, a todo lo que son fiestas, llamarle populares, familiares, donde convoca a la comunidad, la puesta en valor que se le ha dado a todas estas fiestas, realmente nos lleva a tener que dedicarnos bastante a que el producto sea bueno, porque hay que mantenerlo, hay que sostenerlo en el tiempo. Se ha alcanzado un nivel en todas las fiestas que hay que sostenerlo para que perduren. Sin lugar a dudas, si vamos a retornar al pasado y recordar con mucha nostalgia, cada puesta en escena ha superado una a otra año tras año. La verdad es que he escuchado muy buenos comentarios de esta elección, de lo que fue la puesta, que fue hermosa, que fue divertida y que fue muy entretenida durante todo lo que fue la duración de ella. Recordemos el año pasado que fue temática Barbie, que fue una temática totalmente acorde a lo que fue el año de Barbie, ¿no? Y superar año tras año cada temática, imagino que para ustedes es un desafío. Sí, muchas veces el gran desafío es qué hacemos este año, porque bueno, el año pasado justamente como estaba el auge de Barbie, fue que bueno, la cosificación de la mujer y que también del hombre, que lo manifestaba la película, bueno, tomamos esa temática, para siempre tratamos de dar un mensaje, que no sean shows vacíos, que únicamente sea música y danza, sino que tenga un contenido para la, no solo la juventud, sino toda la familia. Bueno, y este año que era el auge, es el auge de la inteligencia artificial, bueno, decidimos que apostar a eso, sobre todo haciendo hincapié en que la inteligencia artificial sea un instrumento en nuestra vida, algo que nos ayude a cada día a superarnos y no que pase a ser una dependencia o una adicción, que sin inteligencia artificial no podemos hacer nada, que bueno, nos está pasando, porque dudamos algo y nomás al celular nos investiga, busca la noticia rápida, fresca y punto, no hay un trabajo de decir, bueno, investigo, proceso, estudio. Bueno, ese es el mensaje, que los chicos no dejen de ser protagonistas, pero para ser protagonista tenés que prepararte. Entonces, y que la inteligencia artificial sea un instrumento. Tal cual. Pero bueno, eso va surgiendo año a año de acuerdo a veces a lo que está en ese momento como tema social en el país en general o en el mundo, y otras veces no, otras veces han sido los primeros años, me acuerdo que el tema era el amor a través del tiempo, de acuerdo a lo que surge, nos juntamos con los coaches, con los chicos y ahí decidimos qué hacemos. La verdad es que sí, tengo muy hermosos recuerdos también de la que fue medio como series de Netflix que pasaba La Casa de Papel, sí, que yo me quedé enamorada con la puesta. La verdad es que hay que reconocer, por ahí mucho se habla, ¿no?, de que el bailarín y el artista tienen que irse de la provincia o de la ciudad para poder alcanzar sus objetivos, pero en realidad acá también, ¿no?, se puede forjar el artista, el bailarín, el cantante, el cantautor, que hay un montón, que bueno, por suerte año tras año Jujuy sigue creciendo tanto en turismo, cómo se convoca y cómo crece año tras año todo, y está enriqueciendo y está dando posibilidades de trabajo a cada artista y a cada emprendedor. No, por supuesto que sí, por supuesto que acá es como que cuesta más, sobre todo porque el espectáculo ya hace muchos años demanda de recursos técnicos, como super pantallas, la calidad del sonido, todo. Entonces, bueno,
hay insuficiencias técnicas que no las podemos cubrir, entonces hay que arreglárselas con lo que se cuenta, y eso da más trabajo. No es lo mismo cuando vos decís, bueno, cuento con un presupuesto grandísimo, se contrata a inclusive lo que es la elección nacional y la provincial que vino acá en el último año, contratan a productoras que vienen desde Buenos Aires con todo el material, entonces eso te simplifica un montón. Lo que nosotros tenemos que orgullecer como sanpedreño, que con lo que tenemos lo hacemos y se hace bien, se hace un trabajo digno. Bueno, y así en todo, realmente, yo este año fundamentalmente he notado en lo que hace al espacio de la Casa de la Cultura, ¿no? Porque hace 2 años atrás, que se reinauguró la puesta en valor, yo agradezco que el intendente realmente tuvo esa visión de que había que darle un protagonismo al único espacio cultural que cuenta la ciudad de expresión, porque estaba muy venido abajo, un espacio que no te invitaba a entrar, porque vos lo mirabas desde afuera y decías, esto que es un edificio público, es el correo, es la policía, era un edificio más con una bandera. De pronto, bueno, el año pasado yo creo que fue un poco el boca a boca de la gente que lo fue conociendo, pues no te olvides que hasta se padecía calor ahí adentro. Así es. Esta época era imposible hacer un espectáculo, porque la gente, el público lo padecía, igual se hacía, ¿no? Sí, pero el público lo padecía. Sí, las que tenían que desfilar ahí o hacer con todo, los vestuarios, todo, éramos todo. Mojadas. Entonces yo creo que el año pasado fue el boca a boca de la gente que fue a la Casa de la Cultura, que redescubrió el nuevo espacio, y este año ha sido una explosión, una demanda. Los programas culturales que están anuales, tanto el Cultura en Concierto los días jueves con los músicos que tienen banda, como el Celebremos la Danza, realmente prácticamente todas las noches han sido a sala llena, así que hay un cambio en el consumo de cultura en nuestra ciudad. Por supuesto que hemos venido trabajando mucho en territorio, los barrios, llevando cosas, acostumbrando también a la gente a que le guste ver cultura, disfrutarla, sentirla, entenderla, porque muchas veces vos ves siempre la misma expresión y te muestran otra, y bueno, cuando ya conoces la diversidad cultural, que es tan amplia, toda la gama del arte, empezás a disfrutar de todas las propuestas, no únicamente de lo que yo, a mí me gusta, por ejemplo, folclore, yo creo que folclore nada más, no. Cuando vos empezás a conocer todo lo otro, ya adquirís, se te hace un gusto más exquisito y a la vez más abierto. Entonces creo que todo ese trabajo de territorio que se ha hecho durante 8 años también está dando frutos en cuanto a la respuesta que hay del público en todas las propuestas que hay en la Casa de la Cultura. Que a la vez, bueno, no dejamos de agradecer porque los artistas están realmente ellos haciendo propuestas diferentes, y a la vez que el público los apoye es importantísimo, porque el artista necesita del público, no solo para que a veces se piensa, uy, la entrada, la cuestión económica, no, el artista necesita del público para retroalimentarse, porque es mostrar el arte, y de eso es un ida y vuelta, con lo cual nos da ganas de seguir haciendo cosas, de crecer, de cambiar, así que podemos hacer un balance realmente altamente positivo de lo que ha sido el año y de lo que va a seguir siendo. Sin lugar a dudas. Contanos, Narma, nosotros sabemos que has iniciado, ¿no?, en el mundo de la academia, has fundado tu primera academia llamado su nombre. Contanos cómo fue ese proceso, ¿no?, de generar esa iniciativa, de decir, bueno, acá en San Pedro vamos a apostar eso, y cómo fue vivir ese ciclo. Bueno, mira, yo cuando me vine a vivir a San Pedro, yo había dejado la danza en Córdoba. Wow. En principio yo estaba estudiando ciencias económicas, y bueno, mi idea era terminar la carrera aquí, y bueno, y en ese entonces estaba María Eugenia Vidal en Cultura. Ay, sentime a mí. María Eugenia, ay, no se me ha ido el apellido de María Eugenia. Estaba en Cultura ella. Y cuando se enteró, digamos, de la trayectoria que tenían en la danza, me dice, tenés que abrir una academia. No, pues yo la danza me enterré, vine acá a forjar una familia. Y bueno, y no, y la insistencia, mi suegro en ese momento, Chiquito Blesa, me dijo, dedícate a la danza,
contadores hay muchos, en el rubro tuyo no hay acá. Bernal, María Eugenia Bernal, ay, por Dios, no iba a poder dormir esta noche con eso. Dedícate a la danza. Y bueno, y así fue como comencé. Realmente yo era una ciudad que no la conocía. Yo conocí San Pedro cuando vine a vivir el año 92, y el año 93 inicié con la academia. Y bueno, no sabía qué respuesta iba a ser, pues no conocía la idiosincrasia del pueblo. Pero bueno, la aceptación fue amplia, realmente fue un pueblo que me acogió muy, muy bien. Y en el año 95, cuando ganamos el Precosquín, que actuamos en Cosquín, porque el premio de ganar el Precosquín es actuar después en el escenario mayor, que fue una experiencia maravillosa. Bueno, ahí volvimos de Cosquín y fue una explosión, el reconocimiento de todo el pueblo. Entonces la academia se multiplicó de una forma, porque la concepción que sí tenía San Pedro en ese entonces, ahora ya no, es que el folclore era como para un nivel socioeconómico más humilde, no estaba considerado para toda la sociedad. Y después de haber, sin querer, demostrado que se podía llegar a grandes escenarios, a grandes metas, se llenó de gente de todos los estratos sociales, tanto culturales, económicos. Bueno, y esa fue la gran explosión. Y de ahí, bueno, pasaron los objetivos año tras año con las giras internacionales. Se ha hecho muchísimo con el ballet. He tenido grandes maestros, de los cuales he aprendido mucho, pero no me refiero a lo que es la técnica, la danza en sí, sino a todo lo que hay por detrás, toda la preparación que lleva y todo lo que conlleva el trabajo que hay que hacer para lograr un objetivo. Porque en el año, yo tenía 17 años, en el año 90, 80, mirá, el año 80, 81, cuando yo era bailarina nos vamos a Europa. Y un festival internacional espectacular. Bueno, yo hasta ahí era bailarina. ¿A bailar? ¿Qué rubro? A bailar en Agrigento, era en Sicilia el festival. Y bueno, y a la vez también recorrimos, estuvimos un mes, 10 días en el festival, después 20 días recorriendo Francia, Suiza. ¿A todo esto, intérprete de qué danza? ¿De qué folclore? Folclore. Era folclore, porque era un festival internacional, entonces ibas representando al país. Bueno, y ahí en esa previa al viaje, quien era mi directora, Nora Rosso de Ballerini, bueno, es como que estaba sola, y yo me acerqué por una cuestión de que había que buscar unos trajes, porque yo era bailarina, esa era la relación que tenía. Y nos hicimos amigas, con una diferencia de 15 años de edad, yo era muy jovencita, tenía 17 años, una diferencia de edad que parece entonces, de entre 17 y 15 años más, es importante. Sí. Bueno, y ahí al hacernos amigas, empecé a conocer todo el detrás, porque era fácil llegar, ensayar, después ir a actuar, ¿no? Todo lo que tiene que hacer el dirigente para lograr que ese elenco llegue a la actuación y regrese a la actuación sano y salvo, porque la responsabilidad que es de movilizar hijos ajenos, diríamos, los elencos, es muy grande. Entonces yo tuve una enseñanza de ellos realmente sin querer, a través de la amistad, porque de ahí más me sumé a ayudarlos siempre, muy importante, y siempre con objetivos muy claros, porque por ejemplo, cuando íbamos al extranjero, no era únicamente el objetivo ir al festival, es decir, el esfuerzo económico que hacíamos todos, y de trabajo para lograr los recursos económicos, era tan grande, no ir únicamente al festival, sino que también conocer el lugar al que íbamos. Porque los festivales estos internacionales, cuando vos llegás, ellos ya se encargan de hospedaje, estadía, no te falta nada, pero vos te levantás con el traje puesto y un poco más y te acostás con el traje. Entonces, no conocés nada, compartís, porque ellos se acostumbran a que en la mañana recorres los establecimientos educativos, después a la tarde hacer los pasacalles y a la noche el gran evento y así sucesivamente día tras día. Entonces, bueno, ya cuando nos planteamos con el ballet, empezamos a plantear que nos venían las invitaciones para encuentros internacionales, yo seguí ese lineamiento. Hablábamos con los papás, con los chicos, bueno, acá vamos a trabajar todo, no importaba
si alguno se lo podía pagar al viaje, no, todos nos bajábamos al mismo nivel, todos trabajábamos, el pueblo de San Pedro siempre nos respondió, siempre nos apoyó. Entonces, juntábamos la plata, más por supuesto el esfuerzo económico que hacía cada familia, obviamente, porque no alcanzaba únicamente con lo que se juntaba trabajando, ya sea vendiendo empanadas, haciendo ferias en la plaza, de todo hemos hecho, vendiendo números. Entonces, bueno, fijamos que también ir al festival y a la vez por lo menos unos 3 o 4 días más conocer el país, pero también ¿por qué conocer el país? Nosotros cultivamos folclore latinoamericano, no únicamente folclore argentino. Entonces, de pronto, si vamos a México, no tomar cursos, no conocer la idiosincrasia de la gente, porque ahí es cuando vos después interpretás una danza mexicana y no es únicamente la técnica de cómo se baila, sino también al conocer al pueblo mexicano, puedes contagiar otro tipo de cosas. Por supuesto que nunca va a ser igual que ellos, pero ya al conocerlo, cómo se maneja, cómo piensan, cómo la viven. Admirarlos de esa manera. Después también podés transmitir eso. Entonces, no era únicamente viajes para mostrar lo que hacíamos, que era nuestro folclore argentino, tango, por supuesto, folclore ciudadano, sino que también cultivarnos en lo que queríamos después seguir trabajando. Vivir ese intercambio cultural. Vivir el intercambio cultural verdadero. Y vos con los otros países se logra una comunión porque nos hospedan a todos juntos, por lo general en grandes hoteles o en complejos. Y bueno, ahí los chicos disfrutan, conviven, conocen. Y sí, hay amistades que siguen hasta el día de hoy, porque a través de las redes sociales eso ha facilitado. Sí. Yo las amistades que hice cuando tuve 17 años cuando fui a Europa, nunca más, imagínate. Pero hoy en día con las redes sociales se puede seguir cultivando esa amistad, una conexión, esos contactos, claro. Tal claro, cual, sí. Increíble. Entonces fue la historia que habías hecho un fin de ciclo de la danza, porque ya aspirabas a contadora, te veías, claro, sí, ya habías iniciado a estudiar. Sí, yo estudiaba en Córdoba. ¿Y qué es lo que te motivó a que hayas cerrado ese ciclo y hayas dicho, bueno, voy a hacer? Como te digo, que obviamente yo había dicho, bueno, porque había una cuestión de todo lo que sea artístico, sea danza, canto, teatro, lo que sea, conlleva horarios que no son los de cualquier trabajador. Por lo general, para poder lograr juntar gente para ensayar, es cuando, en el caso mío, digamos, con los chicos adolescentes, era cuando ya salían todos de la escuela, algunos te iban a la nocturna. Entonces, ensayar hasta tarde, noche, sábado, domingo, salir a actuar. Entonces, a veces no es simple amalgamar una familia con eso. Entonces yo ya había dicho, bueno, ya está, basta. Yo no solamente había sido bailarina, cuando en el ballet que yo estaba, el primero que era el ballet de la ciudad de Marcos Juárez, con el cual, como te decía, recorrimos muchos lugares del mundo. Después fui docente, cuando se abrió por primera vez el elenco juvenil, los directores lo pusieron a mi cargo, por supuesto que con un compañero, con Javier Barleta. Tuvimos el desafío de conformar el elenco juvenil para que ya cuando llegaba el momento estuvieran listos para ingresar al elenco mayor. Cuando me voy a estudiar a Córdoba, ingreso en el ballet oficial de Córdoba y se hace audiciones para ingresar. Ese ya es un ballet que te pagaban a través de una beca. Bueno, y ahí estuve 4 años, también hemos ido a distintos países representando a la Argentina. Bueno, distintos tipos de experiencias, distintos directivos, así que de todos lados he agarrado un poquito, he aprendido de lo bueno, de lo malo, como en todas las órdenes de la vida, lo que no, de lo malo, sabes que es por ahí no tenés que ir, no tenés que hacerlo. Y bueno, ya cuando decidí venirme acá a San Pedro, que venía a formar una familia, bueno, ya está. Dije, hasta aquí llegué, y a mí la verdad que los números me gustan mucho. Había una profesora, la directora de la Escuela de Artes, que me decía, no te entiendo, vos, Norma, cómo te gusta el arte y te gustan los números. Es raro, viste, como que no lo ves de la mano. Sí, sí, pero yo no voy al número frío, a mí me gusta ¿cómo se diagrama? La administración me gusta. Yo hacía ciencias económicas, la carrera de Contador Público Nacional y también administración de empresas. Porque me gusta todo eso de organizar, de mejorar la administración, es buscar formas más simples, no es el número frío en sí, sino que todo lo que conlleva para una administración. Pero por supuesto que esas herramientas me sirvieron y me sirven hasta el día de hoy,
todo lo que uno aprende en algún momento lo aplica, así que, bueno, y ahí es como terminé, y bueno, agradecida a esta comunidad que me recibió también, y que bueno, y en ese momento no había mucho más, estaban los talleres de la Casa de la Cultura en ese entonces, y no había ninguna institución privada, porque los que habían venido en ese momento, Guaira Mucho y el Ballet de la Mendieta también, que sabía estar, venían por un tiempo y se iban, es lo que me comentaban quienes estaban aquí. Entonces, bueno, nosotros abrimos y echamos raíces en el año 93, y bueno, y yo cerré el estudio con la pandemia. Después de la pandemia ya no lo volvimos a abrir. Increíble. Justo en pandemia, 2020. Claro. Perfecto. Sí, cuando dijeron volvemos, o sea, y porque por empezar que convengamos que el municipio absorbe el 100% del día prácticamente y los fines de semana, entonces yo ya me había alejado y bueno, ya cuando la pandemia nos cerraron y después bueno, estaba que se abría media con muchísimas condiciones, bueno, económicamente muy difícil de sostener. Así que ahí ya decidí que era, se había el final, una etapa. El ciclo, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a una pausa muy cortita y regresamos con más de Comunicarte. Peluquería Flequillos y Perfumería, que se encuentra en el microcentro del casco céntrico de San Pedro, y Estética Estudio de Belleza, en donde encuentran todos los servicios de estética y maquillaje profesional. Bonita Nails en uñas increíbles, siempre las recomiendo. A José Multimarcas, que tenés todo lo que buscas en la tienda, y también el mejor lugar para entrenar La Española, tu gimnasio de confianza, abierto de lunes a sábados. Todo refaccionado para entrenar hasta las 12 de la noche. Para los que trabajan y salen tarde de su trabajo, pueden encontrar el gimnasio abierto hasta las 12 de la noche para entrenar de lunes a sábados y feriados. También los invitamos a seguir la página de Facebook e Instagram, La Espa Gym, tu lugar de confianza.
Guadalupe Martínez, maquillaje profesional, súper recomendada Guada. Manotas, accesorios, en donde encontrás todo lo que buscas también en billutería para tu lugar de fiesta, en caso de que tengas un reinado en tu escuela, tenés todo. Desde las coronas más hermosas, con piedras y más, lo encontrás en Teodora, en la calle Alberdi. Encontrás de todo, es carteras, billutería, acero, quirúrgico también, bolsos, valijas en caso de que estés por irte de viaje. Tenés todo en Teodora, accesorios, anexo, manotas. ¿Querés hacerte las pestañas, pelo por pelo, cejas, depilación? En Sol Luna Beauty Center, tu lugar de confianza. Doctora Ixa Aguilar Ramírez, odontología profesional, Tito, gigantografías y cartelería, indumentaria. ULH, indumentaria, en Barrio Belgrano, encontrás de todo también para esta temporada de invierno, ropa deportiva, para niños, para adultos, para mujer. Desde bolsos hasta tu conjunto para ir a entrenar cómodo, tenés todo lo que buscas aquí en Barrio Belgrano, en ULH. Encontrás estos sobres con brillos para cada ocasión especial. Tenés todo. Tenés un evento, tenés todos los colores que buscás. También contamos con abrigos, ropa. Acá también encontré todo esto, lo que es strass y brillo. La verdad es que me llamó muchísimo la atención. Me encanta y unas ganas de llevármelo increíble. Pastelería Ludmila Rivero, pastelería artesanal profesional. Bueno, aquí regresamos con más Comunicarte, la segunda tanda con esta entrevista especial aquí en Comunicarte con Norma Massa. Hablando de arte, hablando de danza, de lo que fue para vos, hablando de danza, ¿qué implicó para vos o qué aprendizajes te dejó ser directora de tu propia Academia de Danzas? Y mucho, mucho por empezar, como te decía antes, tenés a cargo hijos ajenos. Y es una responsabilidad muy, muy grande, muy grande. Pero más allá de la responsabilidad del cuidado, porque cada vez que salís, aunque sea a la plaza con ellos, tenías que cuidarlo. Más allá de eso, tenés la responsabilidad de inculcar en ellos responsabilidades, metas. Mira, hace poquito recibí un mensaje hermoso de uno de mis exalumnos
que está enfrentando un desafío y dice que se había pasado toda la semana pensando en mí, en qué haría la Norma si hiciera esto, y agradeciéndome todo lo que había aprendido, porque así como yo aprendí de mi maestro, obviamente uno se da cuenta, pues no aprende únicamente a bailar, sino que también a que cuando uno persigue una meta hay que lucharla. Bueno, yo creo que esos objetivos se cumplieron, más allá de que muy pocos han, una vez que han finalizado la etapa, porque aquí en el interior es difícil proyectarte mucho a través de los años, porque a los chicos en ese entonces, para ir a un estudio universitario o terciario, empiezan a emigrar. Y sí, tienes que arrancar de cero de nuevo con los que vienen. De pronto te quedas sin elencos que ya están hermosos, que hacen el mejor, ya han llegado, porque la edad tiene mucho que ver en la interpretación. Han llegado a decir, ay, logré un elenco espectacular, ya interpretan, ya sienten, ya transmiten, y se te van. Y tienes que arrancar de nuevo con los. Era como un comenzar constante. Constante, continuamente reiniciándote. Entonces, bueno, esa experiencia, uno aprende mucho de los jóvenes, también es un ida y vuelta, tenés que ir acostumbrándote, también adaptándote a ellos conocerme a mí. Yo soy una persona muy, muy exigente. Bueno, sí, te he conocido. Mis padres lo han sido. O sea, se repite un patrón. Sí, sí, sí. Un ejemplo. Pero ellos en el sentido de que si iban a hacer algo, lo iban a hacer bien. Para todo le ponían esmero. Nada se hacía media. Era todo nada, nada de grises. Exactamente. Y bueno, me han enseñado a hacer de todo, y a mi hermana también. O sea, si había que pintar la casa, la pintábamos nosotros, éramos chiquitos. Yo abajo, mi hermana arriba, yo terminaba toda pintada, porque ella arriba de la escalera. Pero nos hacían hacer, nos han hecho valorar todo lo que vos conseguís, ya sea económico o no, va detrás del esfuerzo. Y de esa forma es como lo valorás, porque si no hay esfuerzo no hay valoración. Así que bueno, todo ese tipo de valores de vida, no era únicamente enseñanza en lo que hace la danza, sino que también a los valores de vida, a los valores de la convivencia, porque una cosa es compartir en el salón de clase, otra cosa es cuando tenés que viajar, sea lejos, sea cerca. Tiene que haber mucha tolerancia, porque no siempre hemos estado en lugares cómodos, a veces estábamos hacinados. Entonces la tolerancia, el respeto por el otro, el respeto de los espacios, de los estados de ánimo, es mucho, ¿no? Son un montón de cosas, ¿no? Y aparte la danza hace que sea todo más humano, más sensibilizado. Sí, sí, sí. Sí, el arte en sí te hace ver el mundo de otra manera, pero yo creo que es porque uno tiene la cabeza más abierta, porque si no, no podés crear, no podés crecer si no abrís tu cabeza, y al abrir tu cabeza empezás a percibir las cosas de otra manera. Bueno, pasé toda una etapa con mis hijos también, que eran chiquitos, si bien ellos iban a la academia de los 2 años, a todos les gustó bailar, por suerte. Cierto. Pero bueno, también tienen que haber sufrido el abandono cuando salíamos de viaje, pero ya cuando tuvieron edad se sumaron, claro. Así que fue un disfrute después también mayor, porque ya eran un disfrute con mis hijos, todos los logros, no era únicamente con los hijos ajenos, sino también que era con los propios. Así que los viajes internacionales, llegar al escenario mayor de Cosquín, que en 2 oportunidades lo hemos hecho, en tres oportunidades se ha hecho, realmente es satisfactorio cuando uno mira hacia atrás, pero bueno, pero son etapas ya creo que uno tiene que asumir que cuando ya llegó una época, decir, bueno, hasta aquí llegué, ya más no puedo hacer, entonces... Se cumple un ciclo, como todo en la vida, ¿no? Es el momento de decir, bueno, estamos. Tal cual, y a veces uno se ve como para siempre, ¿no? Toda la vida, y después de repente te das cuenta que en realidad fue vivir ese presente, el aquí y el ahora, y que en algún momento iba a culminar eso, ¿no? Y comienza, es otro comienzo, es el inicio de otras cosas, tal cual. Contanos también, Norma, ¿qué es para vos la danza? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué significó? Mi vida, así lisa y llanamente, digamos, porque he canalizado muchísimas cosas, realmente la disfruté, porque si bien siendo bailarín, eso es una
cosas, digamos, te digo, bolegar, disfrutar, bailar, compartís, la pasás bárbaro con tus compañeros, la expansión es hermoso. Y después la disfruté desde otro lado. Por supuesto que siempre me decían, ay, vos te vas de viaje con los chicos, qué lindo, te vas a pasear. No, decía todo, no saben lo que es, porque la responsabilidad, como vuelvo a decir, te parece una reiterar, pero de llevar hijo ajeno. Eras la mamá de unos muchos. Sí, había que cuidarlos, todos menores, entonces había que cuidarlos muchísimo. Pues bueno, entonces esos días que estaba ahí trabajabas la paciencia. En vez de disfrutarlo, los padecía, si vamos a hablar así sinceramente. Pero bueno, después te queda dentro el logro. Sí. Que eso es lo que te hace subsanar todo lo que pasó. Porque lógicamente, como adolescente, querían hacer, ¿viste? No, yo podía decir, vayan por acá, pero claro, me daba vuelta y otra vez traerlo. Entonces todo ese esfuerzo después se gratificaba con el logro obtenido y después con las anécdotas, porque juntarnos y cada uno, cosa que yo ni sabía ni me enteraba, y empezaban a contar y reírnos y reírse entre ellos. Entonces era otra familia, era una familia más. Es como que mi vida la hice con dos familias, la sanguínea y la de la academia, del ballet. Hijos también. Tal cual. Sí. Artistas que han salido de la academia, uno de ellos que ha pasado, que bueno, recordamos mucho a Álvaro Claros. Sí, muchos chicos han pasado por la academia, por ejemplo. Que han continuado y han seguido, claro, han forjado un estilo de vida, ¿no? Él está en Córdoba. En Córdoba, bueno, Estrella Samar, que tiene su estudio de danza. Increíble. Gaby Aramayo también hizo acá una experiencia, últimamente no la está haciendo. Hay muchos chicos después, bueno, me voy a acordar del nombre de todos, pero sí han seguido haciendo experiencia. Carla Pericone, que está en Europa, wow, también hermoso, dedicándose a la danza. No todos han seguido porque muchos han ido para disfrutarla, para bailar. O sea, como hacía yo antes de llegar a San Tal Pedro, cual. Porque sí, yo sí, antes sí, llegué sí a San Pedro. Era distinto como la vivía. Pero bueno, es algo que nos permite, la danza no solamente es un medio de expresión, sino que también es de sanación. Sí. A mí me llevaban muchos chiquitos a la academia con problemas de integración, con problemas hasta de lenguaje, de tartamudeo. La inclusión, ¿no? También. Sí, y bueno, trabajas todo eso. Yo tuve un alumno que de grande fue con un problema de tartamudeo muy, muy fuerte. Le costaba saludar y todo. Y al cabo de un tiempo había desaparecido. Y bueno, y eso me explicaba yo, la verdad, que no sabía por qué. Hasta que consulté con un especialista y me dijo, bueno, lo que pasa es que la danza te marca un ritmo que tenés que respetar. El ritmo, la música, digamos. La música te marca el ritmo que va a la danza. Y eso te ayuda también al cerebro para que marque el ritmo del habla. Así que hay muchísimo sanador, inclusive también por el esparcimiento que te genera, porque es un cable a tierra. Tiene muchas, muchas virtudes. Es un arte que se comparte, no es un arte como, por ejemplo, el artista plástico, que es los pinceles, su acuarela, su lienzo, él y la obra, sino que la danza la tenés que vivir, por lo general es grupal, es muy raro lo individual, por lo menos de dos, tenés que aprender a ceder, porque tenés que trabajar con otros, perfecto. Así que son muchos los beneficios que en los niños y en los adultos hoy en día hacen muchísima, muchísima danza, porque realmente es un esparcimiento, un cable a tierra, un liberar el cuerpo, liberar emociones, cosas que no nos atrevemos a hacer, sí lo hacemos a través de la danza, sí. Así que es lindo, todo el que lo pueda hacer, que lo haga. Es un lenguaje que hay gente que por ahí te mira y no entiende, pero cómo explicarlo en palabras, en realidad hay una mejor expresión que es a través de la danza, ¿no? Sí. El movimiento revela el ser, no, diría una la maestra. La importancia que tiene que la familia apoye, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí mi familia siempre me apoyó en todo lo que he querido hacer, no puedo decir nada. Pero ellos no la vivían, como yo digo, como que medio que no me entendían. Mi hermana decía que gana disfrazar, también decía mi hermana, ¿viste?
Y después de grande, cuando yo empecé a dar clase y vieron cómo me proyecté, porque de pronto para ellos era un hobby. Tal cual. No había... Que se ha visto, en realidad es cultural, ¿no? Se ha visto muchos años eso de que decir, no, la danza es un hobby, no lo puedes ver como una profesión, claro, ¿cómo vas a trabajar de eso? Y hasta el día de hoy se sigue luchando con eso, sí, ¿no? O sea, sí, la lucha de, sí, los profesores, bueno, docentes, claro, de la danza. Claro, la valoración de mi familia, me dejaban hacer tranquila, no podía ningún impedimento, me apoyaban, todo, pero como que la nena va a bailar. Y bueno, cuando fue el emprendimiento ya... académico, ahí hubo otra valoración de toda la familia. Así que la importancia de la familia apoyando a los chicos, no solamente la danza, todo lo que es deporte, idioma, todo lo que el chico quiera hacer, porque lo que se aprende del chico, eso es, mi papá nos enseñó a manejar a los 10 años, dice, lo que se aprende del chico no se olvida más y se aprende bien. Entonces, la familia, todo aquel niño que tenga iniciativa, qué buena crianza, algo, sí. Ah, pero me enseñó a manejar los 10 años, pero me dijo primero, a mi hermana también, ¿no? Si quieren aprender a manejar, sí, papá. Primero aprenden a cambiar la goma del auto y en ese entonces a controlar el aceite y el agua, ¿no? Wow. Primero pasamos completo por ese proceso hasta que nos enseñó a ya manejar. Estaban para ruta, en caso de... La ruta ya cambiaban, ¿viste? Que te dice, no, pero ruta no, no. Vos estabas preparada para todo, claro, ya, para la vida, sí, para el mundo. Sí, entonces, bueno. Ahora decime quién hace eso, es como que no, que no lo toquen, que no, pobrecito, que el niño, y no, pero en realidad forjaron algo bastante enriquecedor, ¿no? Sí, sí, tenía que haber, inclusive, siguiendo con lo del auto, cuando llegó el momento de darme el auto el fin de semana, ¿querés el auto? Yo te lo doy, pero lavas. Claro. Entonces era lavar el auto el sábado a la tarde para poder disfrutar del auto el sábado a la noche. Como son todas cosas, por eso hermosas. El valor de que sí te damos, pero gánatelo. Hermoso. Eso realmente. Los valores que clave para toda la vida, ¿no? Sí. Y después, bueno, lo reproduciste siendo de directora de la academia y, bueno, siendo madre, para todo, sí, para la vida, sí, sirve. Por supuesto que sí, he sido más flojita que mis viejos, por supuesto. Siempre pasa. Pero, bueno, yo, por ejemplo, a mis hijos siempre les inculqué que cuando comenzaban algo, cumplieran el ciclo, no los obligaba, por ejemplo, a qué sé yo. Tengo un caso puntual de una de mis hijas que empezó inglés y a los 3 o 4 meses me decía, quiero dejar. No, vos pediste de ir, vas a terminar el año. No, pero yo quiero dejar, no aprendo nada. No, vas a terminar el año. No, vas a terminar el año. Cuando termines el año, charlamos. Yo quería que para que no fuera un capricho, porque a lo mejor era tal vez un... hoy no me llevo bien con ella, que yo dejo de ir, entonces quisiera el proceso. Bueno, a fin de año cuando me dice ayúdame para el examen, y realmente ahí ve que tenía razón, que se aburría, pero no dije nada, y en marzo del siguiente le dije, ¿qué vas a hacer con inglés? No, mamá, cuando sea más grande voy a estudiar, y efectivamente sí lo hizo. La verdad que hubiese estado bueno que donde yo la enviaba hubiese estado a la altura de la circunstancia para que no se aburriera, que lo hubiese hecho, igual lo maneja el idioma perfecto, ¿no? Pero que lo hubiese hecho al estudio. Entonces siempre les dije eso, o sea, inician algo, lo culminan, a la etapa. Sí, cosa de que lo analicen bien, realmente quiero seguir, si me tengo que esforzar, hay cosas que no me gustan, pero quiero hacerlo, y no dejarlos por capricho, porque sí he tenido muchos alumnos en la academia que hoy estaban acá, mañana pasaban de una disciplina a la otra. Conclusión, no terminaban nada esos niños. ¿Cuál? Porque no había un acompañamiento por detrás de decir, si comenzás algo, primero convencete de que no lo querés hacer más, porque algo te llevó a hacerlo, obviamente algo en algo te interesó. Así que, bueno, eso sí, mis hijos han padecido eso de que si comenzaban algo, tenían que hacerlo. Bueno, hace un rato antes del programa estábamos hablando del carnaval. Un año mi hija, Candelaria, me dice, mamá, quiero salir en el corso. ¿Qué? No, nunca había querido salir. Sí, quiero salir en el corso y quería salir en una comparsa de caporal, Sasha. Bueno, entramos. Faltaba el día, ¿no? Para el carnaval, el traje, ¿dónde sacamos? Bueno, entramos a recorrer las comparsas. Bueno, sí, todo lo que eran, sí, pero no tenían traje. Bueno, y una me pasa el dato que teníamos que podíamos alquilar trajes en el Carmen. Allá vamos. Pero wow. Era ella y una amiguita. Pero yo antes de ir les dije bien claro. Bueno, ¿ustedes quieren salir en el corso? Sí. El corso son, creo que eran 12 noches en ese entonces. Son 12 noches. Increíble. Salen las 12 noches.
No, pero no sabemos si vamos saliendo. No. Ustedes no van a utilizar una comparsa para darse con el gusto. Tal cual. Ustedes se tienen que sumar a una comparsa. Entonces, si van a estar, van a estar a las 12 de noche. Si no, no hay negocio, no vamos al Carmen a buscar los trajes. Y bueno, no, sí, estaban tan desesperadas que sí, bueno, allá fuimos. Salieron ellas y sus amigas empezaron a querer sumar. Claro, se contagió. Había que buscar trajes, pero a todas las sentadas decían, yo las llevo al Carmen, buscamos los trajes, pero asumen el compromiso, ¿no? Así que bueno, fue detrás, pechando, porque si no, uno ve que hay veces en las comparsas tienen muchísima gente y de pronto salen una noche, no salen más. Porque sale por el protagonismo individual, cuando el protagonista es la comparsa. Sí. Es la que está saliendo a competir, ¿no? Pero no solo a competir, sino que hay que valorar el trabajo que hay detrás de la gente que está firme, por supuesto que de los directivos, pero de todos aquellos integrantes que noche a noche la pelean, la transpiran ahí en el circuito, que no es nada fácil. Entonces, no puede ser que utilice a otra gente para darme el gusto. Tengo tal cual. Que ser parte. Empático. Empáticos, conocerlo, saberlo. Interiorizarse. Interiorizarse, porque la preparación empieza desde muy temprano para brindar el show de la noche. Un esfuerzo muy grande lo que hacen los artistas del carnaval. Entonces, todo aquel que tiene ganas de salir en el carnaval, que está fantástico, pero que lo hagan con compromiso. Con compromiso, con amor. Y a todo o nada, y respeto, que va todo de la mano, ¿no? Sí. Contanos, hablando del carnaval 2025, ¿qué expectativas hay para el año 2025? Y bueno, este carnaval está creciendo a pasos agigantados, porque desde que se insertó a todos los artistas de la provincia, en definitiva, porque todo el que desea hacerlo puede hacerlo, realmente creció muchísimo. Y creció para bien, porque no es un crecimiento en volumen únicamente, sino que también es un crecimiento en vienen energías nuevas, vienen propuestas nuevas, y eso es un efecto contagio que lleva a todos a tratar de superarse y estar todos en un nivel superior y no quedar rezagado. Así que, bueno, siempre comenta Erika que la llaman muchas comparsas que quieren estar, y bueno, veremos cómo se lo acomoda, pero en ese sentido, el crecimiento artístico ha sido muy, muy grande y creo que lo va a seguir siendo, porque hay muchas ganas detrás. Se logró el Corso de Invierno, que tantas veces se habló de que se iba a hacer Corso de Invierno hace años atrás y nunca se logró. Y bueno, y se logró. Increíble. La decisión de Julio Bravo, pues lo hacemos y se hizo realmente con mucho temor a que tal vez no se respondiera, que la gente no. Este año, bueno, el tiempo no nos acompañó, pero el año pasado fue un éxito tremendo. Increíble. Es una propuesta más. Más allá del clima, los artistas estaban presentes. Los artistas estaban presentes. Reinventando trajes, sí, pero estando presentes. Sí. Y bueno, y eso nos acerca al turismo, porque tampoco se creía que San Pedro pudiera llegar a ser un atractivo turístico. Obviamente que San Pedro en sí no es como Purmamarca, que Purmamarca en sí es un atractivo por todo lo que tiene de paisaje y de cultura ancestral, pero sí es un lugar que está ubicado en un punto estratégico que puede ser el centro de distribución para las yungas. Entonces, está ideal porque tenemos hotelería, tenemos gastronomía, los servicios están todos, cosa que en otros lugares no hay. Hace poco conocí Termas Camancito, que vengo de los 12 años que vivo acá y no conocí ese lugar, que es desconexión total, conexión con la naturaleza, con vos mismo. Chau, señal de celular, aguas termales de la misma tierra, que yo no puedo creer, digamos, lo que tenemos sí, lo valoramos lo suficiente. Bueno, entonces vos te digo, está ubicado en un lugar estratégico, San Pedro, con todos los servicios. Cuando no tuviéramos los servicios, el lugar estratégico no serviría. Entonces estamos capacitados para hacer un centro de distribución turística, que la gente venga acá a dormir y a cenar. Y después que recorra, pero también le tenemos que generar eventos, los eventos deportivos son fantásticos para eso, los hoteles se llenan cuando hay trayunga, todos los eventos que se hacen en Tierra Brava, ahora de pronto también ya están llenos para el Festival de la Peña Colorada, entonces el evento tiene un trasfondo, no únicamente el evento en sí, sino que tiene el trasfondo de generar un movimiento económico en la sociedad, de reactivar la economía y que venga dinero de afuera para que realmente sea genuino ese crecimiento económico en la comunidad.
Así que San Pedro está creciendo mucho, mucho en todo sentido. La comunidad tiene que apoyar este crecimiento porque tenemos muchas dificultades todavía como sociedad. No logramos ser una ciudad que nosotros la mantengamos limpia, nosotros los ciudadanos, porque acaba de pasar el recolector y ve que el vecino saca de nuevo saca la basura después de que pasa el recolector y ya vienen los perros. Y entonces, sí, también nosotros tenemos que apostar a que San Pedro crezca. Sí. Y que venga gente de afuera y que se vaya con buenos recuerdos. Cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, es nuestro, digamos. Y la gente que viene de afuera se va con esa imagen. Claro, claro. Es un todo. Tenemos tanto verde, la gente habla tanto de Jujuy porque es el lugar donde se respira, justamente como el eslogan, energía viva. Sí, sí. Y San Pedro, el ciudadano sanpedreño, tenemos también los sanpedreños como atractivo turístico, te digo, porque al ser yo de afuera, mucha gente, no solo familia, amigos, bailarines que venían a visitarnos, después había que hacerle así para que se vayan, ¿no? Porque San Pedro los atrapa. Tenemos mucha vida nocturna, el clima nos acompaña, entonces quien viene a San Pedro puede disfrutar de otra manera. Tenía una amiga que es brasilera y claro, vive en Buenos Aires y el clima es frío, helado, húmedo. Vino acá y me dijo, el clima ideal es el que yo necesito todo el año. Claro, empezó a viajar una vez al año y siempre vuelve ahora. Y la gente es amable con el de afuera, lo recibe bien, se brinda. Entonces tenemos, lo humano está. Sí, humano la está. Calidez falta, está. Falta compromiso de eso. Sí. En algunas cosas que tenemos que mejorar. Como para todo. Mejorar, ¿no? Como ciudad, sí. No solamente para nosotros, sino como ciudad turística. Sin lugar a dudas. Para nosotros primero, sí. Porque vivimos acá. La verdad es que, y bueno, también si vamos a hablar de medio ambiente es extenso, pero vemos los tucanes acá y decís, ¿por qué? Qué lástima. Y cuando queman la basura y todo el daño que se le hace al ecosistema mismo, ¿no? Y a nosotros mismos por la respiración, ¿no? Pero increíble. ¿Se ven fechas propicias para el carnaval edición 2025? ¿O hay opciones? Y el 2025 cae en marzo, Carnaval Grande. Así que no sé todavía. Están, veremos todavía. Claro, no, todavía no se han fijado, pero que vamos a estar hasta marzo con carnaval, vamos a estar hasta marzo, obviamente. ¿Cuándo creen que ya se lanzan fechas para el carnaval de febrero? No, la verdad que todavía no, Comecor no ha lanzado lo que es las fechas, así que, pero bueno, falta todavía. Ahora estamos más cerquita de La Peña. Ahora estamos cerca de La Peña Cuadra, en el mes de octubre. Hoy estuvimos haciendo la presentación en San Salvador. Realmente este año, por el año pasado ya se hizo viernes y sábado, pero este año fue el auge con los palmeras el día viernes, realmente hace un atractivo muy grande para el sábado, que está aire, galleguillo, tenemos una cartelera espectacular, está muy bien la venta de entradas, como te decía ya los hoteles están reservados porque hay gente que ha comprado para viernes y para sábado, porque vienen obviamente de Salta, de los cercanos aquí. No es únicamente para los sanpedreños. Tal cual. Así que, bueno, y es uno de los pocos festivales que se mantiene en pie aquí en la provincia. Así que, bueno, seguir apostando, seguir apoyando a todos para no perderlo. Tantos años renegamos de que no teníamos un festival, que porque tenía Fraile Pintado Festival, que porque tenía aquel festival. Bueno, lo tenemos, está la novena edición. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos apoyarlo para que no se pierda. Porque realmente también es un atractivo turístico que viene gente de afuera y esa gente genera un movimiento económico y a la vez que pone el nombre de San Pedro arriba. Tal cual. Así que hay que apoyarlo desde todo el lugar más, que decimos, como público, el lugar más humilde, digamos, en el sentido que voy a ver el espectáculo. Ese es el principal apoyo, el más humilde, pero el principal, porque sin público no se llega a nada. Tal cual, sin lugar a dudas. Así que bueno, ahí estaremos presentes en la Peña Colorada, que es en la fecha ahora. 11 y 12 de octubre. Viernes 11, sábado 12, que ese fin de semana es largo. Perfecto. Porque el viernes es feriado, así bien. Que viernes y domingo está. Y bueno. Día de la Madre. Día de la Madre. Festejo. Decirte que estamos, finalizamos con el Jujuy Canta hace 15 días atrás, y bueno, y ahora el 8 de octubre inicia Jujuy Baila. Wow. Así que bueno, estamos con muchas expectativas. Ojalá que haya la misma respuesta que hubo para el
para el Jujuy Canta, o tal vez tenga que pasar por el proceso que pasó el Jujuy Canta, que el año pasado no había muchos participantes, la mayoría eran locales, y este año fue la explosión, porque en base a lo que se vio el año pasado, parece ser que el artista confió en el proyecto y este año se lanzó, ha venido gente de distintos puntos de la provincia y han seguido hasta la final, y realmente las repercusiones en Jujuy, en la capital, son muy grandes con los finalistas. Nos llaman pidiéndonos los números de teléfono de contacto, no únicamente los ganadores, sino los 9 finalistas interesados en contratarlos. Así que el objetivo principal del proyecto, que era abrirles la puerta, darles como un empujoncito, que el artista emergente se anima a ingresar a las industrias culturales, se ha cumplido, así que realmente estamos muy satisfechos. Bueno, y ahora vamos con el Jujuy Baila, que bueno, tal vez tenga que pasar por un proceso que explota recién el año que viene, ojalá explote este año. ¿Este es el segundo año que se hace Jujuy Baila? Jujuy Canta es el segundo año. Jujuy Baila, la primera edición. Es el primer año. Ahí estaremos presentes acompañando a todos los artistas locales y obviamente seguramente provinciales también, porque esto invita y es una nueva posibilidad y un escenario también a darse a conocer, ¿no? El artista independiente, bueno, el que está iniciando. Y lo que apuntamos, porque vos venís de la danza. La danza tiene pocos espacios de expresión de grandes eventos. Por lo general, estás acompañando a cantantes distintos que la música. Cuesta más insertarse en la industria cultural. Contratarte a un ballet implica movilizar a 30 personas, entonces un costo adicional al calle. Listo, no te contratan al músico, que es menos gente la que se moviliza, entonces representa económicamente para quien te contrata un monto menor. Entonces la danza le cuesta que se visibilice en cosas importantes, en cosas masivas. Así que la idea también de este proyecto es eso, permitirle a la danza que a través de la pantalla, porque todos los canales se han sumado, más las redes sociales, a través de la pantalla se pueda visibilizar. Y bueno, y de esa forma también apuntamos, porque este certamen no es únicamente, como todos los certámenes de danza, que vos competís en un rubro y sos ganador de ese rubro. Aquí va a haber como los semifinalistas van a ir saliendo con los finalistas de cada rubro. Por ejemplo, vos ganas en folclore, sos finalista, no sos ganador del certamen, sos ganador del rubro. Competís en urbano, lo mismo, y así en los distintos rubros. Y en la final, todos los rubros compiten entre sí por la mejor puesta en escena. O sea, vamos también detrás del artista, no únicamente del mejor bailarín, como tampoco lo fuimos nunca del mejor cantante, sino que del artista en todo en su conjunto. Perfecto. Así que bueno, ojalá que se llegue también a un buen destino con este programa. Sin lugar a dudas, seguramente va a ser así. Tenemos muchísimos artistas que bueno, están esperando ansiosamente este escenario, ¿no? Que es para compartir y expandirse, ¿no? De esa manera, darse a conocer, que es lo importante, y tener bueno, un espacio seguro y de confianza para poder compartir talento, pasión, amor hacia lo que hacen día a día, ¿no? Academia, tenemos un montón acá también, así que bueno, y están invitados de distintos lugares, entonces de toda la provincia está invitada a formar parte. Es abierto, totalmente abierto, no solo la provincia de Jujuy, sino que también de todo aquel que quiera venir. ¿La instancia dura todo el mes? Comenzamos en octubre y terminamos en diciembre. Okay. Todos los martes va a ser, igual que era Jujuy Canta, cada martes un rubro distinto y la final un día sábado. Perfecto. Para sacar al... Contanos acerca de qué instancias tienen solamente entonces rubro folclore, todos los rubros de danza son o ocho, tienen. Son ocho los que hemos contemplado. Está lo que hace folclore, está en folclore estilizado de proyección, y está el folclore costumbrista, que no necesariamente tiene que ser tradicional, sino que la apuesta tiene que ser argumentada. Tenemos urbano, que incluye todos los ritmos urbanos, danza árabe. Tenemos jazz y contemporáneo, que me está faltando, tenemos tropical, me está faltando dos más. Son ocho los rubros, todos aquellos interesados ingresen en la página del municipio www.sanperojujuy.gov.ar. Ahí está las bases, está la planilla de inscripción, así que bueno, invitarlos a tenemos también un ritmo como libre para que todos los que no estén encuadrados en los anteriores, que es el ritmo de show,
puedan enmarcarse ahí en ese rubro. Perfecto, o sea que ya mismo arranca, se van preparando todo para el primer fin de octubre. Es grupal, el 8 de octubre. El 8 de octubre, martes 8 de octubre. Grupal, con un mínimo de 4 y un máximo de 16. Hemos puesto un mínimo chico porque a veces con 4 bailarines te hacen una puesta superior a una con 30. Bien. Y a la vez para que haya posibilidades para todos. Y las edades de los 12 años, sobre todo teniendo en cuenta al interior más chico, ¿no? Porque en las ciudades grandes, como te contaba antes, que el alumno inmigra para otras ciudades para estudiar. Entonces, que tengan posibilidades también las ciudades chicas de conformar un elenco, entonces entre los 12 y los 40 años. Perfecto, de los 12 hasta los 40 años. Entonces, todos bienvenidos. Las inscripciones están abiertas, son gratuitas, son o tienen que ver. Perfecto, entonces con un mínimo de 4 hasta 16. Hasta 16 y de 12 años hasta 40. Ingresen cualquier duda para todos los sanpedreños, si llegan a la Casa de la Cultura y les perfecto, toda la información. Sí. Acerca de ese martes 8 también, ¿se puede ingresar a ver, se cobra una entrada? ¿Cómo es todo? No, bueno, la Casa de la Cultura. ¿Se pueden acercar? El Jujuy Danza, por supuesto, tiene una capacidad limitada, el Jujuy Canta. Jujuy Canta. El año pasado no sobraba lugar en la sala, este año a veces se enojaba la gente. Yo vengo todos los martes y no había más localidades, porque también se generó el hábito de ir a ver el programa en vivo. Tal cual. Así que fue muy lindo, y bueno, y el hecho de que Canal 7 fuera parte del proyecto, la transmisión que se realizaba los sábados por la noche, eso le dio una repercusión a nivel provincial más grande. Y porque sumado a todo lo que ya estaban los canales locales más las redes sociales, también fue otro prestigio que se sume el canal más importante de la provincia. Así que creo que eso fue un puntapié muy importante. La Secretaría de Cultura de la provincia también se sumó dando premios, contrataciones. El día lunes llevamos a los 3 ganadores a la Secretaría, ya nos ingresaron al registro de artistas, ya pasan a ser proveedores del Estado provincial para distintos festivales, así que bueno, estamos acompañándolos a los chicos. En buena hora, bueno, darle a los artistas posibilidades, ¿no? Sí. Bien, como bien mencionaba yo, en la provincia que se está generando esto y está bueno cultivarlo, ¿no? Desde nuestra ciudad. Sí. Así que bueno, de mi parte, bueno, felicitarlos por todo el trabajo que vienen haciendo. Gracias. Que es increíble, maravilloso, y siempre y cuando estén protagónicos ellos, ¿no? Que tanto le reman y estudian y están, pues se lo veía por ahí en sombra a los artistas, y hoy tener un escenario, un micrófono para expandirse en buena hora. Así que bueno, felicidades y éxitos para lo que se viene en la peña y lo que inicia ahora. Termina Jujuy Canta y ahora inicia Jujuy Baila. Ya mismo, ahora en octubre, pasa volando septiembre y ya se están preparando, se están entrenando, imagino, ensayando. Ya estamos en Navidad, ya estamos en Carnaval, pesebre, así que está la gran fiesta estudiantil en Jaque. Así es. Así que también va toda la familia con números artísticos. Tenemos, como población, tenemos la suerte que nuestro intendente apuesta a la cultura y al deporte. Perfecto. Fundamental para el desarrollo de los niños, de los jóvenes y después también de los adultos de la tercera edad. Porque todos los humanos pasamos por una etapa que estamos ahí, que no tenemos tiempo. Sí. Y después volvemos a recuperar nuestro tiempo. Entonces, es importante que haya políticas de Estado que realmente le den importancia a la cultura y al deporte, porque hace al desarrollo humano, al desarrollo del individuo, y por consiguiente eso trae aparejado el desarrollo de toda la comunidad. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Norma por tu presencia, por la predisposición de venir acá al programa de Comunicarte a hablar de esto, de arte, que tanto nos llena el alma a todos como comunidad, como artistas y bailarines, como emprendedores y como comunicadores que tenemos la responsabilidad de visibilizar todos estos emprendimientos y espacios que se generan para ustedes. Bueno, yo agradecerte nuevamente y agradecer a todo el equipo de producción que forma parte de Comunicarte, a José Multimarcas, a María Café, que están invitados todos para ir también a festejar el Día de la Primavera. Van a tener sorteos, show en vivo también, María Café, que se encuentran ubicados aquí muy cerquita, acá en el casco céntrico. Y también agradecer a Joana Argañarás por maquillarme, a Peluquería Flequillos, a Jorgelina Pérez por innovar en cada peinado, en cada programa, también a
todos los que forman parte de cada uno, no me quiero olvidar de nadie, de Bonita Niles, también a Básicos María por comenzar a vestirme para cada programa, también está en cada evento, y bueno, a ustedes por formar parte del otro lado, a Canal RTV, a mis compañeros de tarea, a Nicolás Arián, Operación Técnica, a Marcelo Mí, a Coco Espejo por estar acompañándome siempre y a quien hace realidad esto. Así que muchísimas gracias. El próximo programa se viene con sorteo para el workshop de Facu Macei, que lo vamos a tener el 28 y 29 acá en la Escuela de Academia Nueva Tradición, así que estén atentos al próximo programa porque se estará sorteando una beca para estar formando parte de este gran workshop de acá en nuestra ciudad de San Pedro de Jujuy. Así que nos vemos el próximo programa, espero que hayan disfrutado tanto como yo.